Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Resident Evil 7. Acabamos de investigar la casa vieja y hemos visto la caja de suero. Y ahora tenemos que luchar contra la señora Margaret. Margaret Thatcher. A ver, la señorita Margaret, esto no me va a hacer falta. A ver, foto nada. Es que no sé si poner el lanzagranadas sí o no, Es que estaría muy bien poner el lanzagranadas. Porque voy más seco que la una, tío. Bueno, vamos a intentarnos la pasar. A ver cómo la hacemos. Bueno, vámonos para allá. Vale, por aquí se iba la casa vieja. Y por aquí se va. A la casa de la señora Margaret. Margaret Thatcher. Bueno, subimos ahora hacia arriba. Espera un momento. Ya me está incitando a que pase. Esperar. Que me está dando de todo el sol. Disculpad un momento. Bien. Y bueno, vamos a luchar contra la señora Margaret, porque estará por aquí seguro. Si antes la hemos visto escapar y ahora justamente por aquí hay movidas, pues imagínate. Se ha oído por ahí. Se ha cerrado todo esto. ¡Ay, qué bien plantas! Vaya, no he podido. Encendedores. A ver. A ver, a ver. ¿Esto qué es? Puede usarse para descomponer objetos y separar fluidos químicos obtenidos. Un objeto que puede reutilizarse. Puede reutilizarse. Vaya, necesitamos una ganzúa, tío. Papá, a ver, por aquí que pueda ver, porque hay que mirar dos veces por todos los lados, Y sobre todo yo, que voy tocado. Ah, bueno, yo os diré cómo he encontrado la 1911. Me dice que tengo que ir hacia abajo y no me da la gana. Necesito algo más. Es que no llevo nada. Estoy seco. Como me enfrente a ella estoy muerto. Por aquí se la voy a bajar. Vámonos para abajo. Esta es la parte de abajo de la casa. A ver. Por aquí esta salida está bloqueada. Es que no tengo absolutamente. Vale, munición de escopeta, muy bien. Munición de escopeta. Todavía ahí no voy a ir. Voy a averiguar la casa. Esto está cerrado. Psicoestimulante. Joder, tenía que tomármelo, tío. No me digas que aquí no hay nada, tío. Ay, nada, ay, me he tomado el psicoestimulante para nada, tío. Ay, Dios mío.
Muy bien. Sin munición. Es que no encuentro nada, tío. Joder, es que no tengo. Es que no tengo absolutamente nada. Genial. Genial. Maldita sea. Tío, es que no tengo nada. No me lo puedo creer, tío, que me estén dando. Guau. Menos mal. A ver, ruido químico fuerte. Exterminador. Limpia una puerta plagada de insectos con el cuchillo. Genial. Super exterminador soy. No me lo puedo creer. Tío, y que no me dan fluido. Esto no me está gustando nada, porque no me puedo enfrentar a la señora. Madre mía, ¿cuántas hay, tío? ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! ¿Cuántas hay, tío? ¡Venga ya! ¿Qué pasa? ¿Que cada vez me acerco aquí hay mierdecilla de esa, tío? ¡Ah! ¡Hombre! Tío, es que ya estoy tocado, es que no me lo puedo creer. Tío, ¿qué hago? Tío, ¿qué hago? Esperar un momento. Diga, dime, Diego. Nada. No. Dime. Sí, bueno, se lo di todo a Claribel. Sí. Por favor, pídeselo a ella mejor, porque ella lo fotocopió y se puede ver mucho mejor la fotocopia que a lo mejor lo que te vaya a reenviar yo. Nada, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, amigos, un compañero de trabajo que me ha llamado pidiéndome una información. A ver, vamos a ver qué hay por aquí, tío. A ver. Es que no tengo nada. Es que no tengo nada, tío. A ver, ¿qué tengo? 7 balas, a ver. 2 incendiarias, munición, lanzagranadas. Tenía que haber venido con el lanzagranadas. Sea. Voy a ir con la escopeta, que es con lo que más munición tengo, tío. Bueno, vamos para arriba. ¡Ah! ¡Maldita! ¡Quita! ¡Quita, hombre! ¡Métele! ¿Será? Aquí ha empezado la movida, tío. Aquí estaba la maldita. Maldita. ¿Dónde estás? Se oye aquí, tío, se oye aquí. Está aquí arriba, mírala.
¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Dale ahí! ¡Ah! ¡Me estoy acercando mucho! ¡No, no! ¡Me mata, tío! ¡Me mata! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco de mujer, tío! Vale, 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 vale. Ahora que podemos, ahora que podemos. Una. Mírala, está por ahí, tío. Está abajo, tío. Hay que matarla, ¿eh? Que si no va a hacer bichitos, tío, y no mola. Maldita. ¿Dónde está, tío, el bichito? Mírala, 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 mírala. ¡Mátala! ¡Mala, tío, tío! No puede ser. ¡Sal, sal, sal! ¡Eso sí que te va a doler! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué asco! ¡Viene, viene! ¡No puedo salir! ¡Me mata! Joder, la tía asquerosa esta, tío. Estamos fastidiados de vida, tío. ¡Uy, qué bien! A ver. Vamos con el fuego. Otra, otra. Bien, vamos bien. Mira que bien, bien, bien. Ven aquí, maja. ¿Dónde estás, tía? ¿Qué viene? ¿Dónde estás? ¡Ay, qué bien! ¡Recarga, recarga! ¡No! ¡Dale, dale! ¡No tendrás miedo de una niña, no! ¡Toma, niña! ¡Toma! ¡Arde! ¡Arde, amiga! ¡Oh! ¡Te voy a dar para el pelo! Vale, espera. Espera un momento. Que tengo una planta. ¡Guau! ¿Dónde está? ¡Qué asco! Pero tío, ¿cuántos golpes tengo que darte? Chica, que te he reventado. Que te he prendido fuego. Recarga. ¿Dónde estás? ¿Maldito? ¡Venga, dale! ¡Toma fuego, hija! ¡Préndete en llamas! Creo que ya está. ¡Me la cargué! ¡Me la he cargado, tío! ¡Adiós! ¡Muérete de un pez, ¿vale? ¡Toma! ¡Maldita! A ver, tengo aquí más cosas.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Vamos a recargar. Y vamos a ver por aquí. Vale. La munición de calibre para la 44. Ah, vale. Mira, aquí hay cosas. Ah, no. No la hemos cargado. Ti, 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 ti. No la hemos cargado. A ver, por aquí. Mira, mira. Hay que estar atentos a todo. Hay de todo por aquí. No, estoy por aquí, mira. Mira, 75, tío. 75, mira. Munición de pistola, tío. Venga, a ver, vamos a recargar. Perfecto. Vale, perfecto. Munición de pistola. Escopeta nada, escopeta no tenemos. Tenemos 250. Vamos muy bien. A ver qué más hay por aquí, tío. Esta mujer mala, tío. Mira, más munición, tío. Baño. Uy, qué asco. Mira aquí. A ver qué hay por aquí. Hierba. Tío, es que la hierba la necesito. Vale. A ver, ¿qué más por aquí puede haber? ¿Qué más puede haber? Por aquí, tío, mira. Uf, qué bien, voy a poder utilizar una hierba. Vamos. Uf. De vida fastidiado, pero bueno. Vale, ahora tenemos que ir a la casa del lago, tío. Bueno, voy a dar la última vuelta por aquí. Por si me falta algo. Yo creo que me la he cargado ya, ¿eh? O a lo mejor volverá a salir, no lo sé. No. No, espera, estamos en la parte de arriba. Estamos en la parte de arriba mirando. Es que no se me haya olvidado nada. Porque voy tocadísimo, tío. Iba tocadísimo. Yo no pensaba que me lo iba a pasar, ¿eh? No pensaba que me lo iba a pasar. Ya la primera, ¿eh? Ya la primera. Qué bueno. La verdad es que esto yo creo que está vacío y la parte de arriba la damos como finiquitada por ahora. A ver, no creo que tenga que ir a más sitios. Mira, mira a ver qué hay. Uy, más munición, lanzallamas. A ver, ¿qué hay más por aquí? Mira, la puerta abierto. Vale, que podemos salir de aquí. Vale, munición, lanzallamas. Llamas. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Nada. Vamos a ver, seguimos. A ver. Está cerrada por el otro lado. O sea, vamos a ver una cosa. Porque si yo me tiro aquí. Esta es la puerta que estaba cerrada. Eso es. Y por aquí. Vale, esto está revisado. Ah, mira, ¿ves? Mira. Siempre es bueno dar vueltas por todos los lados. Porque se necesita. Porque cuando menos te lo esperas. Aquí, nada.
Hay que revisar todo bien. Vale, parece ser que esto está todo, ¿eh? Yo creo que lo he revisado perfectamente. Ah, mira, ¿ves? Ya. Ah, mira, mira, mira qué bien. Como... Hombre, no. Eso no se queda ahí. Dos plantitas utilizadas. Muy bien, perfecto. Tenemos de todo, ¿eh? Tengo que grabar. Y salir de aquí, claro. Se ha ido algo, ¿eh? Se ha ido un ruido. No creo que esté viva. Después de la que le metí a la mujer esta. A ver, vamos por aquí. Nada. No, esto ya está todo mirado, yo creo, ¿eh? Sí. Está todo esto mirado. Vale. ¿Y por dónde se sale? Por aquí. Vale, nos vamos para fuera. Que ya hemos matado a la mujer. A la señorita Margaret. Bueno, como puedo cargar aquí, no lo voy a pensar ni dos veces. ¿Esto qué es lo que pasaría aquí? Necesito unas llaves. Vale, vamos a cargar. Aquí que sepáis el tema lo del baño. A ver. Ah, sí, os voy a explicar una cosa que la hice yo el otro día jugando sin grabar. Y mirad, aquí hay una chapa, la quitáis, aquí hay una caja, la abréis y justamente aquí tenéis el kit para poder conseguir la 1911, que es este arma, la que tengo yo ahora mismo utilizando. Vale, vamos a hacer una cosa. Quiero ver una cosa primero. Ah, vale, la pistola es la G17 y esto es para la 44 Mag. No sé cuál es la 44 Mag. Esta no es la 44 Mag, esta es la M37. Vale, vamos a dejar esto también, que no me importa ahora mismo. ¿Esto qué es? Munición mejorada de pistola, no. Eso se viene con nosotros. Munición mejor de pistola estándar. Ta-ta-ra-ta-ta. Vale, mira. Espera. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esto se queda ahí, esto se viene con nosotros, esto se viene con nosotros, esto también, y el candelabro. Ay, perdonad. Vale. Vale. Oye, ¿cuántas monedas tengo? Que no lo sé. Tengo una moneda. Una moneda. Bueno, pues nada, vámonos. Vale. Ahora tenemos que ir a la... A la casa del lago. Tenemos que ir aquí a la casa del lago. A poner el candelabro en la otra puerta. En la que faltaba la otra puerta. Si no os acordáis. Vamos a ver qué pasa. Yo voy ahora muy tranquilo porque creo que ya he matado a la mujer esta, claro. Evidentemente. Vale. Y ahora vamos a poner aquí. Me gusta más ir por aquí que por esta zona, ¿eh? Me da un poquito más de mal rollete. Podía haber ido exactamente por ahí, pero mira, ya paso. Grabo. Y ya me meto aquí. No sé si os acordáis en el otro vídeo. Por aquí vamos. Tío, ha sonado el... Me pitan los oídos durante... Ah, vale, este lo hemos oído. ¿Lo habéis oído? Han tocado el piano, tronco. Ha tocado el piano.
chaval, estoy con los pelos de... vamos. Como escarpias. Como escarpias. Estoy con un mal rollo. ¿Veis? Ahora se abre. No quiero abrir. Pero bueno, vamos a abrirlo. Ay, ¿qué es esto? Una sala de... a ver, ¿dónde estamos? Cuarto de los niños es más adelante. Vale. Mira, qué mal rollo, tío. Ah, mira, aquí hay algo. Vale, no hay nada, tío. Cómo me gusta abrir las puertas y las cosas cuando te dicen aquí hay algo y piensas que hay algo y no hay nada. Me encanta, ¿eh? Mira. El cocodrilo. ¿Hay alguien ahí? No me fastidies, ¿eh? ¡Oh! Tío, tío, se acaba de mover la pelota, chaval. Oye, mira, no me mola esto, ¿eh? No me mola nada. Así que... tranquilita. O tranquilito. Mi familia. Mi familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y con ella 18. Evelyn. ¿Quién es Evelyn, tío? Botas de zapatos. No, ahí no hay nada. Vale. Mira. Vamos a ver qué pasa ahí por aquí. Esta es la sala de los niños, me supongo. Se ha roto algo. Ah, vale, espera. ¡Ay! ¿Qué es esto? Muñecos, tío. Muñecos quemados, tío. Y otra pelota. El 3. A ver. Un barco. Y muere la familia. Ha muerto la familia. Se está meciendo, tío, la mecedora sola. A ver, el osito. ¿Es tuyo, Evelyn? Evelyn. ¡Mira! Por la... ¿qué quieres decirme con eso, tía? Que no puedes... que estás infectado. Joder, qué mal rollo tú. Míralo, es que la mecedora se mueve sola. Ay, Dios mío, qué cagada. ¡Mira, mira! Tío, voy a ir con la pistola, ¿eh? Ya me está dando miedo. Y miedo del bueno. A ver qué pone. Creator Rise. Universe in Combat. Casa. The Killed Hit, ¿no? Ellos me mataron o algo así. Ellos me mataron. Tío, ahí hay algo, ¿eh? Como una especie de mariposas o algo así. Vale, no he visto el muñeco, pero no quiero gastar una bala, tío. ¡Entro! Dios, esto está contaminado. Mira, tío, qué susto. Han tirado unos muñequitos esos. Mira, madafaca, mira, madafaca. Le está pasando algo extraño. Le está pasando algo extraño. Qué asco es todo esto, tío.
tirado tres muñecos, tío. Uy, 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 que se ha cerrado la puerta sola, tío. Joder, joder, joder. Mira que me tiene calentito, ¿eh? Pero espérate. Vete de aquí. ¡Vete! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que me cago en la leche. Mira que te flameo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Mira, chaval. Hostia puta, que pensaba que se veía que estaba aquí, chaval. Dios, qué mal rollo. Joder, qué mal rollo. Joder, qué mal rollo. Espérate, voy con la escopeta, aunque tenga una. Dios, qué asco las pelotas. Que te flameo, ¿eh? Mira que te flameo. Vale, hay una casa de muñecas. Se ha cerrado sola la puerta, chaval. A ver si aquí hay algo. Aquí hay una caja. Solamente la caja de muñecas. A ver. ¿Qué dice? Vale, 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 vale. Pero antes de eso, vamos a hacer una cosa. Tío, esto me está dando un mal rollo. ¿Y no puedo ir para allá? Es como si me dijera que la casa está podrida, tío. Bueno, he gastado una bala. Tío, me está dando esto un mal rollo. Te lo juro. Vale, me está diciendo... Mira. Mira lo que me está diciendo. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué mierda es esta? ¿Que se ahorcara? ¿Qué mierda es esta, tío? Esto parece como... Uy, Dios mío. Brazo de serie de... Vamos a... ¡La niña! La que me ha dicho vete de aquí, ¿puede ser esta? ¡Ay, qué asco! Le va a quitar el brazo. Supongo que es esto. ¡Dura! ¡Bua, qué asco! Mira. No hay nada más aquí, ¿no? Dios, esto me suena que va a ser algo... ¡Ah! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Qué co... ¿Qué cojones? Aquí va a pasar algo, tío. ¡No! Has hecho mal, ¿eh? ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Pero tío, si te he dado! ¡Maldito! ¡Largo de aquí, hombre! ¡No me fastidies, tío! ¡Me ha dejado! ¡Maldita sea!
Hay que salir corriendo de aquí, tío. Sal, 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 sal. Aquí pasa algo, tío. Estábamos vidas estas. Sal corriendo. ¡Ah! ¡No! ¿Por dónde era la puerta? ¡Ciérrala, ciérrala, joder! ¡No! ¡Sal, sal, sal corriendo! ¡No mires atrás! ¡Toma! ¡No me jodas! ¡Me has hecho gastarme una bala, tío! ¡Joder! ¡Joder, qué presión! Esperar, esperar, ¿eh? Ya. Joder, qué susto. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir juntos. Te espero en la caravana. Vale. No, vale, guay. O sea, me he retirado. Mira, ya voy corriendo y todo, tío. Es que ya me da igual. A ver si van a aparecer mierdas de esas. Me van a joder la vida, ¿eh? Pues nada, vámonos para la caravana. Es por aquí, ¿no? No. Era por allí, tío. Qué mal rollo, chaval. Creo que era por aquí. Si no me confundo. No, por aquí no era. Pero... Espera un momento. ¿Dónde estoy? A ver, sótano, bomba del agua. Claro, comedor, por aquí. Es por aquí. Pero es este lado, entonces, ¿no? La salida, tío. Aquí no es, tío. Macho. Espérate, espérate. A ver. Casa vieja. Ah, vale, entrada es por aquí. Ahora a la... A ver, espérate. Por aquí. Vale, por aquí. Por aquí. Y por aquí. Maldita sea, tío. Vaya susto me ha dado. Bueno, vamos a la cabaña. ¡Logro! ¡Secreto en la oscuridad! Rápido. Han llamado, ¿eh? Están llamando, tío. A ver, ¿qué dices, joder? ¿Dónde coño estás? Bien, no importa. Falta la cabeza y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? Colega, ¿qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mía están conmigo. ¡Se están haciendo compañía! ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? ¡No! ¡Oh, oh! ¡Asuntos de familia, Ethan! ¡Y no te conciernen! ¿Te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una... actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Te va a encantar. Y tranquilo, no te lo vas a perder. Lo primero que necesito, compañero, es que mi
nevera de esa caravana. ¡Jódete! ¡Oh! Venga ya, tío, no seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera. Antes de mirar la nevera... Por aquí. Necesito esto, tío. Necesito esto. Joder, es que no tengo nada, tío. No tengo nada, tío. A ver. ¡Ah! ¿Dónde está? Te espero en la sala de disecciones, mamón. Joder, cierra, cierra. Coño, cierra. Antigua, tío. Antes de eso. Oh, qué suerte. Lo que he dicho. Oh, voy a mirarlo. Voy a guardar la moneda. Antes de todo. Ay, no, perdón, espera. Voy a hacer una cosa, voy a volver a guardar. Es que no me importa. Vale. ¿Qué es ese ruido, tío? Escopeta. Cuarto, ¿no? Vale, carrera. A ver. Vale. Nintendo desaparecido. Joder, no me mola nada ir hacia abajo, tío. Y tengo que ir hacia abajo. Maldita sea. Estoy tocadísimo, tronco, que es lo peor. Y eso es lo peor. ¡Ay, la vieja, chaval! La madre... Pero señora, ¿usted qué hace por aquí? Me da una... Joder, tío, de verdad. ¿Qué cojones? Maldita vieja, tío.
Lo raro es que no hay bichos de esos, tío. No hay ninguna bala, ni nada. Bueno, pues nada, vamos a la sala de disecciones. Bueno, andar, ¿no? Tío, he oído un ruido, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Tocadísimo, tronco. Un bicharraco de estos más y estoy muerto, ¿eh? Sí, estoy muerto, tronco. Ya tiene el rigor mortis. Sus articulaciones ya están rígidas. Desprende un hedor enfermizo. Ha empezado a descomponerse. ¿Y qué dice aquí? Prueba que eres un hombre. Mete la mano en la garganta del cerdo. Ay, no, qué asco. Métela. Mete la mano, qué asco, por Dios. Lo siento, amigo. ¡Qué asco, chaval! ¡Mierda! Ah, mira, la llave de la serpiente, tío. A ver, espera un momento. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta. Tienes que ganártelo, Ethan. Ahora no me mola nada. Cuarto los niños y cuarto principal, el puerto de la abuela. Para pa pa pa. Pero que yo sepa, a ver, mapa, a ver, el mapa este de la casa, no sé qué. ¿No tenía aquí algo un cuarto de la serpiente, tío? Patio, esa es una llave. A ver, serpiente. Serpiente, serpiente. Serpiente. A ver, no. Celda. Serpiente. Joder, macho. No sé qué hacer. Sé que aquí abajo, ahí también. Pero es que voy muy fastidiado de vida. ¡Y me toca correr! ¡Corre! Va, ya me han matado. Ya me han matado. ¡Corre como si no hubiera mañana! Tío, como me toque un bicharraco de estos, me ha matado. Si no más que tengo un toque, tío. ¡Corre, tío! ¡Corre si puedes! ¡Corre si llegas! Este se muere. Como me salga un bicho, ya estoy muerto. Ya te lo digo yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, tú puedes, tronco! Maldita sea, cómo estoy de mal, chaval. Nada, pues seguimos grabando. Y no tengo vida, tío, no tengo nada. Joder. Ostras, tío. Ostras, tío.
Aquí no me salva ni Dios ya. Menos mal que salió corriendo de ahí, tío. Ahora mismo voy tocadísimo, tío. Tocadísimo. Pero tocao. Cuarto principal. Cuarto de los niños. Trastero. Voy muy tocado, tío. No sé si llegaremos a algo, ¿eh? Ahora tengo lanzallamas, tío. Ahora tengo lanzallamas y no tengo vida. Es que esto es... ¡No me... ¡Ven! ¡Ven, Toby! ¡Ven! ¡Hay dos Tobys! ¡No me fastidies, tío! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre arriba! ¡La llave! ¿Cuál era la llave? ¿Dónde está la llave? Ya he muerto, tío. Maldita sea, tío. Esta era la llave de la serpiente, hombre. ¡Mira la vieja! Maldita sea. ¡Ay, qué bien medicamento, chaval! Ahora sí me ha hecho antes efecto, ¿no? Antes no me ha hecho tanto efecto, ¿eh? Espérate, vamos a recargar. ¡Menos mal! A ver, señora... ¡Una hierba! ¡Qué bien! A ver, ¿qué dice aquí? ¡Mira cómo se mueva! Abril de 1980, Jack se une a los marines. ¡Cómo se mueva! No para de mirarme, tronco. Señora, pero ¿a usted qué le está pasando? ¡Huya de la casa! ¡Ay! Mira, ya podía haber algo. Mira, esta tía me va a pegar un susto un día. Es que se mueve y se estremece, ¿eh? ¡Ah, qué asco! ¡Ah, mira, una ganzúa! Mira qué bien. Bueno, cógela. La he cogido, ¿no? A ver. Sí, tengo ganzúa. Una hierba. Aquí hay algo. Una pistola. Parece una pistola. Cuarto de baño. ¿Puede ser el lanzagranadas, tío? Foto misteriosa. A ver, sí, pero... escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Joder, parece que salió. Mira, que hay una mochila. Qué bien. A ver si lo encuentras. Pues mira, no hay nada, joder. Los mismos libros. Me parece que esto está todo...
dar una pasada bien. Que no haya otra cosa. Vale, eso ya lo hemos abierto. Ese es el plano del lanzagranada, yo creo. Uy, qué asco, señora, por Dios. A ver, ahí hay un reloj. ¿Esto qué es? Vale, cerramos aquí el armario. A ver, ¿qué dice? La misma hora que se... que en el resto de los relojes. A ver, era... el acertijo de la cama, perfecto. Pero aquí tenemos otra llave, que es la llave de la serpiente. Cojones, what the fuck, está roto. Oliver ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Huele fatal y es... y una especie de zumo extraño está goteando el techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado del mando del trofeo otra vez. Ahora brillará incluso de noche. El trofeo. Voy a llevar esto por si acaso. Anda. Uy, mira lo que se ha abierto tú. Me está dando un mal rollo. Suplementos. ¿Esto qué es? A ver. Suplementos, estimulantes. Aquí. Pastilla que operan en el sistema nervioso. No puede consumirse. Se usa para fabricar distintos objetos. No, aquí pasa algo, tío. Tercer premio, segundo concurso de jóvenes ingenieros. Primer premio, edición de honor, campeón de robótica de aficionados. Joder, pues, tío, era una máquina. Segundo premio, concurso de jóvenes ingenieros. De béisbol, cógelo. Abril, fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas de la juguetería. Abril, el idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. Está con una como una cabra, me dice. Abril, he engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerraré en el ático desde fuera con el mando de distancia. No hacía más que gritar. Déjame salir, Lucas.
Abril, he cambiado de la configuración del mando a distancia para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Lo he fusionado con uno de mis trofeos. Lo he fusionado con uno con los inventores. Ahora nunca lo encontrará. ¿Cómo? He cambiado la configuración del mando a distancia para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Lo que fusiona con los trofeos. Nuestro concurso de inventores. ¿Cómo? ¿Lo he fusionado? Tío, me da un buen rollo subir aquí, te lo juro. Creo que voy a hacer lo de la cama de la tía, ¿eh? Ahora voy a dejar al pequeño ingeniero a sus movidas, porque voy a ir a... Creo que voy a ir a... aquí afuera. Señora, ¿pero qué hace usted aquí? Joder, qué mal rollo me da cuando es que se abre y se cierra la puerta sola. Ah, genial. Pistola, uy, qué bien. Mira, tarjeta llave roja. Aceptar. A ver, esperar un momento. ¡Bú! Joder, qué vomito. Cago en tu prima. Nada más que se oyen ruidos. Joder, a ver qué hay aquí. Maldita sea, aunque sea una. Una hierbecita, coño. Es piel de... Yo qué sé qué será, tío. Me está dando unas ganas de vomitar. Y se están oyendo ahí los bicharracos. Que me va a tocar. ¡Maldito! No, no, no puede ser. ¡Ay, cabrito! Joder, macho, maldita sea. Espérate un momento. Tengo que salir de aquí. Sal de aquí, sal de aquí. Corre, 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 corre. No me fastidies, tronco. Venga, lárgate, hombre. Son dos. ¡Buah, chaval! Vale. Como sé cómo va esto. ¡Eh,
¡Venga pa' tu casa! ¡Tú también pa' tu casa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Abre la puerta, como si no hubiera mañana! Pues nada, amigos, aquí se va a quedar la... la historia. Madre mía. Hemos conseguido una llave. Hemos matado a la señora. Hemos abierto la puerta. Está todo tan complicado. Munición del MAG. ¿El MAG qué es, tío? Munición de calibre para la MAG 44. Pero es que ya no tengo MAG 44. Está la M37. Lanzagranadas, a ver. Y si fuera... No, pero está en la G17. Para pa pa pa. Vale, esto sí que lo voy a dejar. Esto lo vamos a dejar. Esto también lo voy a dejar por ahora. Eva, que coge la pistola. Esto también lo voy a dejar. A ver, esperar un momento. Aquí no... No sé qué hacer. Por ahora lo voy a dejar así, pero a ver, la llave de serpiente la tengo que llevar. El susodicho brazo. Joder, no lo sé. Bueno, chicos, aquí se va a quedar el tema. Voy a grabar y lo voy a dejar por ahora. Espero que os haya gustado y hasta